Regalo presenta su nuevo espacio en el Alabardero, en la playa de San Pedro Alcántara, en el pleno paseo marítimo, y también presenta hoy su nueva colección ya de verano, modelo muy fresco, muy vivo, con mucho colorido, como el que yo llevo, que también es de tu regalo. Hablamos con Pilar y qué bueno que es una gran profesional, una gran amiga y una persona muy querida aquí en la Costa del Sol. Y bueno, pues queremos ponernos al día, Pilar, hemos venido a ponernos al día y bueno, y felicitarte por este nuevo espacio, aunque también sigue abierto, el del interior, el de San Pedro, pero bueno, que esto como muy veraniego y muy fresquito para, bueno, todo el cliente que venga ahora de veraneo, que no sepa qué ponerse, que le cueste mucho ir de tienda, pues mira qué bien, aquí mientras que está disfrutando de una gastronomía, de la piscina y del paseo del mar, puede estar haciendo las compritas, ¿no, Pilar? Bueno, ¿qué tal? Sí, muy bien, estamos encantadas que nos hagan la entrevista, como siempre, me encanta este micrófono rojo, y me gusta mucho el vestido que llevas, que es de tu regalo. Y nada, sí, efectivamente, seguimos con la tienda abierta en San Pedro por la mañana, y por las tardes nos hemos venido aquí porque es donde verdaderamente está todo el ambiente. Y claro, y vivir aquí, trabajar aquí, enfrente al mar, es un lujo, un lujo. Y tenemos unas cosas muy bonitas, como tú lo has dicho, tenemos caftanes, vestidos de una diseñadora que son únicos, tenemos accesorios, tenemos bisutería, tenemos regalos, porque nuestra tienda es tu regalo. Entonces, pues, claro que sí, nada, aquí estamos. Uno mismo, como estos vestidos tan bonitos de diseño. Sí. Por ejemplo, si hablamos del que tú llevas, Pilar, que me parece algo precioso, porque realmente ya a partir de abril empieza lo que son las ferias, la feria de todos. Entonces tenemos como un chin poquito también conectado, nos gusta o no la feria, vayamos o no, pero el chiste este de la feria, sí, el volante, los lunares, y qué bien combinado que ha quedado este modelo, por ejemplo, que sí, es de sí, tienda. Sí, estos modelos son únicos. Este modelo no está repetido, y entonces es seda, es de una diseñadora de Málaga, y nos hace unos vestidos preciosos que recuerdan, pues eso, la feria, pero son muy elegantes y al mismo tiempo, bueno, pues se pueden llevar a la feria, se puede ir también a cualquier otro acontecimiento, que no es solamente para la feria. Es un modelo muy ponible, y luego que queda muy bien, no pesa, no dan calor. Sí, no dan calor, exactamente, no dan calor, no pesan, son agradables, son fáciles de llevar, de poner, en fin, tienen todo. Claro, que sí, pero fíjate qué espacio más bonito este, porque yo creo que es que hacía falta tener en un sitio que no hay ninguna tienda, tener realmente una boutique, sí, de diseño en la misma playa. Bueno, sí, yo creo que habíais, sí, pensado la combinación del restaurante con la tienda, que está muy bien combinada. Me ha hecho un éxito, ¿eh? Sí, esto surgió un poco, digamos, fue muy espontáneo, porque hicimos un desfile con la diseñadora y con nuestros modelos, porque tenemos más modelos, aquí en la Taberna del Alabardero, y a raíz de esto, pues surgió lo de la casita esta, que es, le llamamos ahora el chill out regalo, chill out, oye, tu regalo. Sí, sí, estaba bien, chill out. Y de noche esto está monísimo, llama la atención porque está todo iluminado y es como una casita de muñecas, y la gente se para y bueno, y como está relajada, pues vienen y se prueban las cosas y se llevan sus cositas. Me encanta, porque está llena de recursos y de buenas ideas. Bueno, ¿y qué bolso es más bonito? ¿Qué me dices de los bolsos? ¿Cuántos modelos tiene? También tamaños, colores, para todo, ¿no? Sí, mira, este bolso es de Lola Casa de Munt, que es una marca española. Intentamos promocionar, o sea, llevar cosas de aquí, de España. Es nuestra idea. Entonces, este bolso, que es una preciosidad por dentro y por fuera, y tenemos bolsos también más étnicos, tenemos bolsitos de noche, en fin, un poco de todo. Y bolsitos de este, por ejemplo, ya muy de playita, este, muy de compras, ahora de ir a la compra, a la playa, poner la, sí, toalla, todo, es una monería. Es una creación de una amiga, lo ha hecho, sí, ella, es monísimo, ¿verdad? Precioso. Eso, queremos un poco ayudar también a los artesanos, a la gente que tienen ideas, a la gente que crean. Entonces, pues eso, estamos muy ilusionadas, sí, como siempre. También por las artistas y por aquí los productos, sí, de aquí también de la tierra. Vemos también, por ejemplo, los pañuelitos, que ahora sí, porque ya por la noche con la humedad, que si refresca un poco, pues para el cuello, para, sí, protegernos, que luego, sí, no podemos hablar y la tosecilla esa seca. Un pañuelito así en vivarachón, de estos coloridos. Sí, mira así qué también mono. Voy a tocarlo. Uy, qué tejido es este, sí, Pilar, como seda, ¿no? Es seda, ¿no? Es seda, sí, seda natural y además imprimido todo.
todo hecho a mano. Es muy bonito. Esto viene de Bali. Lo saqué aquí la cámara que vea la caída que tiene. A ver que te vea con esto. Mira, esto bueno, esto es, vamos, una preciosidad. Y es verdad, así para las cenitas, estás así un poquito fresquita, te lo pones ideal, ¿no? Eso sí, porque si de noche suele refrescar un poquito aquí en el mar, entonces te cubren los hombros y vas muy elegante, muy cómoda y todo. Claro, eso es lo que tiene Marbella, que a lo mejor te pones una manga corta y vas bien. Te pones una manga larga y te queda también bien. O sea, te pongas lo que te ponga, te queda ideal, ¿no? Sí. Además, lo bonito de Marbella es que es informal. Es cada uno va un poco como le apetece, como lo siente y sales porque es el ambiente. ¿Verdad? Que no estamos en una ciudad de estas grandes donde tienes que hacer lo que hace todo el mundo. Claro que sí, por eso viene el turista también, para desenfadarse un poquito de la rutina diaria y disfrutar. Pues ya sabéis que este nuevo espacio aquí en Alabardero, con tus regalos chilao aquí, con Pilar y tu socia también, que es encantadora, y bueno, que tenéis la vida también en el interior, para decirlo. Y bueno, te tenemos que dejar también, que tienes clientes que atender. Entonces, ¿qué te parece si...? Hay una cola tremenda y no sé cómo lo... Bueno, hacer, es que además hoy creo que hay una fiesta aquí y bueno, están las señoras ahí reclamándote para venir a que las atienda. Exacto. No te retengo más, Pilar, no te quito más tiempo, solo sí me gustaría que recordaras dónde está tu tienda arriba en San Pedro, porque también está abierta, y el horario, y aquí también. O sea, nuestra tienda en San Pedro sigue abierta todas las mañanas de 11 a 2 de la tarde y está en la calle 19 de octubre número 9 y se llama Tu Regalo. Y aquí estamos abiertos todos los días, desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, 6 y media hasta las 11, más bueno, o menos, las 12. Carmelas o los novios que tengan una novia, Carmen, que hagan tu regalo aquí con esta ropita para sorprender, única y exclusiva aquí, diseños exclusivísimos para sorprender a las novias, a las mujeres, ¿verdad? Que es el día del Carmen, el día, el mes que viene, el día 16, y bueno, ya aprovechame y la felicítame a todas las Carmen. Sí, felicidades, venga. Carmen, felicidades. Venga, gracias, y enhorabuena, que me ha encantado, ¿eh? Gracias.